ki pe ki, la penche sangye drupar sangye chota tsoki chonam la chanchu bardu dani kya suche da ki chunye ki pe ki, penche sangye drupar sangye chota tsoki chonam la chanchu bardu dani kya suchi. Tratamos de generar una buena motivación que ahora que vamos a escuchar, voy a repetir más o menos lo que Geshe la dice, pues que ojalá sea para nuestro propio beneficio y para el beneficio de todos los. Seres. Bueno, pues. Gisela está, está un poquito ha regresado de la india regresó el jueves jueves por la noche de bodgaya y pues ha estado regresó un poquito malito bodgaya es un lugar de la india es es, es una de las zonas más pobres pero es una de las zonas también más importantes de la india porque es donde está la estupa de la estupa de bodgaya que es el lugar donde el Buda alcanzó la iluminación. Esa imagen que vemos del Buda sentado tocando el suelo con su bol de mendigo o con las manos también así en postura de meditación es de, de Bodhgaya. Cuando el Buda histórico se sentó ahí hasta hizo la promesa de quedarse en, en esa postura con las piernas cruzadas hasta alcanzar la iluminación. Y es lo que vemos en las películas cuando que no, tratan de representar la historia del Buda. Dice, es un lugar muy importante, no solo porque Buda Shakyamuni alcanzó ahí la iluminación, sino porque los mil Budas que van a aparecer en este eón afortunado, Buda Shakyamuni es el cuarto. De los mil que van a aparecer, todos, todos se van a iluminar en el mismo lugar, en Bodhgaya. Por eso Bodhgaya es un centro de peregrinaje muy, muy importante, tanto para budistas como para hinduistas y muchas otras religiones es un, es un centro de, de peregrinaje. Y bueno, pues geshe -la fue aprovechando sus vacaciones, se fue a la India, se fue a Bodh y tenía en mente hacer muchas prácticas, pero no tenía en mente enfermarse, y pues claro eso ya no pudo hacer todo lo que quería pero les voy a contar algo que Gisela se siente muy contento de haber hecho muy muy contento y es que salvó tres cabras dice que que ahí pues bueno los, es una zona muy pobre y los carniceros no son como aquí que lo vemos en la esquina y ya nos ponen la carne ahí tienen también su su pedazo de carne ahí colgada y a, a, a una esquina tienen los animalitos cuando se acabe esa carne pues el que sigue. Entonces, pues, Geshe-la vio que ahí había tres cabras y pues las compró. Las compró. Y estaba muy contento, no solo por sus tres cabras, porque dice, al final sabe cuatro vidas, porque una estaba preñada. Entonces, bueno, ya estaba contento con sus tres cabras, pero ¿dónde las mete? ¿Quién va que no se las puede traer de vuelta? Entonces, en el, ahí en Bodgaya está uno de los centros de la FPMT. De esta organización hay un centro muy grande, muy bonito que se llama Root Institute y tiene unos jardines muy bonitos y además también tienen un a, a, no hay mismo pero una tierra más, más alejada está lo que se llama el santuario de animales y ahí tienen eh, tienen creo que hasta caballos o animales muy grandes no me acuerdo ahora mismo pero tienen ahí su santuario de animales y perros muchos perros pues entonces Geshe-la fue, dijo, mire, yo soy uno de los maestros de un centro pequeñito, que luego Steve le regaló, no diga centro pequeñito, la gallina Valencia ya es bastante grande y conocido, y la monja, que es la directora de ahí, me conoce, así que sabe de quién está hablando. Bueno, pues habló con, primero había escuchado el rumor de que la monjita pues ya no quería más animales. Pero dijo, voy a intentarlo, y por eso fue: Yo soy del centro de Valencia, soy el maestro residente, no sé si me deja dejarle una cabra, por lo menos. Pero yo creo que le cayó bien a la monja, y dijo: Bueno, teme todas sus cabras. Y el caso es que ya pudo colocarlas bien, y entonces ha venido muy contento por eso, porque pudo salvar la vida a tres a tres animalitos de, de la muerte. Del, del resto de las prácticas que tenía que hacer, se, ten, tenía ganas de hacer, ¿sabes qué, José? Recitar el ornamento a la luz clara. Al, al, ay, no, ¿cómo se llama? Ornamento... La realización. la realización clara, perdón. Que es un texto, como José sabrá, un texto muy, muy complicado. Muy complicado. Y además es gordito. Pues él quería recitarlo no sé cuántas veces, las veces que pudiera, diez. Porque... Geshe-la tiene muy buena memoria y ese texto ya se lo memorizó y el otro día que estaba dando clase le falló unas palabritas y por eso ya traía el texto aquí al lado y dijo no me vuelva a pasar entonces por eso quería aprovechar su estancia en Bogotá para volver a memorizar el texto desafortunadamente no le dio tiempo porque se enfermó y entonces ahora está Está recuperándose, está. Dice no se preocupen, estoy mejor. De hecho había pensado venir un poquito a, a saludarlos, pero Esti le dijo que mejor se, ahora está en masaje, entonces tampoco mejor que se relaje, que esté contento y ya más adelante cuando él se sienta mejor, lo que pasa es que al ser una persona mayor, un poco de resfriado, un poco que coja una infección de aquí por allá, pues su azúcar se le, se le va por las nubes y ahora es bajarle el azúcar. Eso es geshe -la. y bueno él sabía que, que yo iba a, a suplirlo y me dijo me dio instrucciones de qué darles que no es fácil para mí pero bueno él dice que les hable del el karma y que les hable de las acciones buenas y de las acciones malas yo creo que es un tema que geshe -la tiene la habilidad de expresarlo muy bien y de una manera muy amena. Y bueno, yo ya como su traductora, pues ya me sé muchas de las, de, sus, de las historias que cuenta y de la manera de expresarlo, entonces voy a tratar de, de más o menos... De todos modos, yo creo que todos saben de qué se trata. La pregunta que, que Gisela muchas veces nos, nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos es si, si realmente somos felices, porque... Cuando nos encontramos con alguien, siempre que se la lo dice, cuando te encuentras con alguien, hola, ¿cómo estás? Bien, tú bien, el trabajo bien, la familia bien, pero ya pasan, dice, pasan 10 minutos, pasan 15 minutos y ya viene todos los problemas que están detrás de toda la familia, es que el hijo, que el marido, que la mujer, y ya saca todo. Quiere decir que 100% no somos tan felices. O también ella nos pregunta, ¿un día, un solo día, podemos decir que un día estamos totalmente, indudablemente, ininterrumpidamente felices? No, desafortunadamente no. O estamos muy contentos, pero ya nos entra el hambre y ya esa es una incomodidad. O, o nos empieza a doler algo o, oh. o alguien nos dice algo que interrumpió nuestra relax o lo que sea. Entonces, todo esto son preguntas para para llevarnos a cuestionarnos por qué, por qué no somos completamente felices y por qué nos encontramos con situaciones no deseadas. Cuando hacemos el recuento de nuestra vida, y eso que somos de las personas más afortunadas, porque si vemos a otras personas de otras partes del mundo que están sufriendo mucho más que lo que podemos sufrir nosotros, pero dentro de lo que es nuestra vida, cuando hacemos el recuento de qué vez estamos mejor y cuántas veces estamos peor. Muchas veces estamos mmm, a veces más expuestos a situaciones desagradables que agradables. Y el poquito agradable que podamos tener se acaba muy pronto. Y por eso nos aferramos a ese poquito de felicidad que podamos tener porque no nos gusta que se acabe, no nos gusta volver otra vez a sufrir. Pero entonces hay que preguntarnos de dónde viene, qué es lo que Gisela también nos cuestiona. Bueno, Obviamente estamos sufriendo, obviamente es algo que no queremos experimentar. Ahora la siguiente, y algo que también él dice mucho es, hay que verlo, porque muy fácil sería hacernos de la vista gorda y no darnos cuenta de nuestra realidad y distraernos con otras cosas. Pero al fin de cuentas, esa realidad nos vuelve otra vez a, a enfrentar, nos volvemos a enfrentar con ello. Entonces, ya que está esa realidad en nuestras vidas, hay que preguntarnos, ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y ahí es donde me dice: hazles preguntas? <laughs> ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Porque nos situaciones Va a ser más concreta. ¿Qué origina el sufrimiento? ¿Qué origina el sufrimiento? <coughs> el sufrimiento lo originan acciones repetitivas que hemos hecho mal en un pasado y bueno. por eso volvemos a sufrir o situaciones que nos presenta la vida inesperadas si no estábamos preparados para ello uh -huh. como por ejemplo la, el fallecimiento de un ser querido un animal uh -huh. un, cualquier cosa de sufrimiento de sufrimiento ver las noticias es un sufrimiento <laughs> también bueno entonces son algo que dijo ella es esas acciones repetitivas, esas acciones equivocadas. A veces se llama acciones negativas, pero suena muy... A veces no a no todo el mundo le gusta eso de negativo, pero podemos decir son errores que cometemos en la vida o son acciones que tenemos el hábito de hacer y continuamos repitiéndolas. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos lleva a cometer esas acciones equivocadas o... Que nos lleva a tener ese constante hábito. Ah, ¿por, qué, ¿Por qué digo esto? Porque, obviamente, si vamos a la ley de causa-efecto, toda acción trae una consecuencia. Si la consecuencia es buena, quiere decir que la acción fue, fue buena. Si la consecuencia es mala, es porque la acción fue mala. Es decir, es por, por su propia naturaleza, la consecuencia depende de cómo ha sido la acción. Entonces, si hablamos de sufrimiento, que es algo desagradable, entonces tiene que venir de una acción incorrecta, de una acción errónea. Nosotros cometemos muchos errores en la vida, pero ¿qué es lo que nos lleva a cometer esas acciones equivocadas? Los Muy bien, ¿y qué son engaños? Porque a veces yo creo que, yo utilizo al traducir, traduzco mucho la palabra engaño, pero luego me quedo con es la serio? duda. Pero a veces no sé si queda claro que... Vamos a ver, engaño. lo poco que he estudiado, porque yo no he podido estudiar mucho, creo que incluso en los, eh, creo que en, en los agregados había en los fenómenos compuestos, que es un hábito que te hace repetir un engaño, y a su vez ese engaño crea un determinado karma, un determinado ámbito y que te obliga otra vez a recaer en el engaño eso ya en los agregados salía pero yo es que no he estudiado no, mucho no pasa nada dame un ejemplo de engaño bueno pues si te acostumbras a que mentir te puede servir para ascender mientes mientes pero es que además eh, esa situación te revierte en forma de karma o algo así es una habitualidad negativa y así muchas cosas vamos a poner todo así más resumidito Entonces, Tienes por un lado una acción y un resultado. Pero esa acción, como por ejemplo la que has dicho de mentir, tiene que haber sido impulsado por algo, ¿vale? Tu mente, tu mente es la que te impulsa a actuar, ya sea para bien o para mal o neutro, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a determinar que esa acción sea buena o sea mala tu mente? Y tu mente en especial lo que determina que esa acción sea mala son las emociones negativas, uh -huh. que son los engaños. Entonces, a veces la palabra engaños suena muy extraña, pero engaños es sinónimo a emoción negativa. Sí. Uh -huh. Un ejemplo de emoción negativa. ¿Emoción negativa? Pues, bueno. <laughs> oh, cuidado. Supongo que una emoción negativa será un deseo, un tal de una... Que te hace actuar de una determinada forma y que te hace además crear ese karma negativo y tener un próximo mal renacimiento. Vale. Entonces, una emoción negativa, como puede ser la envidia, el enfado, el deseo, que a veces llamamos apego, lo mismo, y todas esas emociones negativas, el problema es que cuando tú tienes esa emoción negativa, como por ejemplo el enfado, se ve muy claro el enfado como es dañino, porque cuando tu mente empieza a enfadarte, te enfadas, te, te alteras, enseguida lo que quieres hacer es dañar, y a veces esa mente que está afligida por ese enfado domina tu mente y entonces es la que te lleva a decir unas palabrotas, a insultar o a romper algo. ¿Vale? Entonces, ya esa va, hay una intención, un, la mente que está contaminada, la acción, y eso ya luego va a repercutir en una consecuencia. Eh amigo me preguntó una cosa. Creo que <coughs> había, no sé si era de Santideva o se en el Larrim, que según las acciones negativas tenías un cierto mal renacimiento, por haber mentido, notarán caso, por tal. No sé si era de Santideva o del Larrim y había una serie de listados. ¿Te acuerdas del texto o cuál era? Pues lo que tú describes se parece más a un texto que se, de adiestramiento mental que se llama La rueda de las armas afiladas. Sí, pero había un listado, ¿no? De sí. que, si siete causas. ¿Eran las ruedas afiladas? Siete causas, no. Pero, eh, José, ¿verdad? En el de las ruedas de la, te lo pone. Es más sencillo que eso. Claro, no puedes. El, el no puedes ser tan. ¿Cómo puedo explicarlo? Es que. Está También está en el nombre. Lo que pasa es que. Acciones estamos haciendo sí. todo el tiempo, entonces no hay una acción determinada que diga, esta justito uh -huh. te va a llevar aquí. Uh -huh. Pero por lógica, uh -huh. si sacas la lógica, uh -huh. si tú cometes mucho la acción de robar, pues uh -huh. lo hago. Entonces, mm, en tus vidas futuras vas a Pobre. vivir carencia, pobreza o si en el medio ambiente donde vives muchos peligros de todo el mundo se está robando uh -huh. uno al otro. Uh -huh. Si eres una persona que a lo mejor tiene esa, como tú lo dijiste, el mentir, 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 pues claro, su palabra pierde fuerza. Pierde fuerza. Y entonces hay personas que vemos que, que, son, que, que su palabra a lo mejor dice la verdad, pero nadie les cree. Sí, fe, el enfadado, el por ejemplo, el, el enfado, y tiene su lógica, el enfado cuando nosotros nos enfadamos sí. nos ponemos rojos, nos ponemos feos, pues claro. Entonces, claro, estás creando las causas para que en el futuro pues, tengas fealdad. pero hay muchas otras cosas que, que concuerdan. Aunque lo que te estaba diciendo de las armas afiladas es muy interesante porque es un texto de adiestramiento mental en donde te pone un list, hay varias estrofas donde dice, si te están, eh, por ejemplo, si te están tomando el pelo, con palabras más bonitas, pero decía algo así, es porque tú en vidas pasadas lo has tomado. Si ahora las personas no te hacen caso, es porque en vidas pasadas tú no les prestaste atención. Mm. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es adiestramiento mental porque nos ayuda a aceptar, por un lado, a aceptar nuestra realidad. Bueno, si ahora me está tocando, porque a veces suena injusto, porque unas personas sí, porque otras personas no. Y si tú medio aceptas la ley de causa y efecto, pues también te ayuda a aceptar tu realidad. decir, bueno, si yo me... Estoy en esta situación, es porque... Yo leí hace, hace poco, o sea, por ejemplo, si tú le deja, dejaste dinero a un amigo y luego resulta que el amigo pasa de largo, no te lo paga y tú has tenido que pedir prestado para poder sobrevivir, bueno, es porque tú en vidas pasadas también hiciste lo mismo sí. y a lo mejor una vez, muchas veces. Entonces, también nos ayuda un poco a aceptar nuestra realidad. Si, si esto me pasa a mí es porque yo en, el, en vidas pasadas lo habré hecho, he hecho daño a unos y por eso ahora me toca vivir ese daño. Es, por una parte, si uno lo quiere ver de una manera más lógica, menos espiritual, pero más lógica, es, es más sano verlo así porque te ayuda a aceptar. Mm -hmm. Si no, siempre estás peleando contra tu realidad, diciendo, ¿por qué a mí, yo que soy muy bueno, por qué yo me tengo que enfermar? ¿Por qué? Entonces estás peleando con una realidad que de todos modos ya está ahí, ¿para qué amargarse más? Si ya está ahí, ya lo tengo que vivir. Eso por un lado es mucho más sano. Y otra cosa que Geshe Lhamon también insiste mucho, es que cuando hagamos esta reflexión de es resultado de mis acciones, que lo pensemos no de esta vida, sino de vidas pasadas, porque en el budismo se dice que nosotros hemos tomado renacimientos muchos, muchos, muchos y hemos hecho muchas barbaridades, como también hemos hecho muchas cosas buenas. Entonces, es mejor pensar cosas, errores que hice en vidas pasadas. ¿Por qué? Porque si no en esta vida empiezas a juzgarte mucho. ¿Cuándo lo habré hecho? Pero si soy bueno, pero si soy malo. Y entonces ya ahí caemos en otra cuestión que es um, um, juzgarte mucho. Una vez alguien le preguntó a Gresela, bueno, si yo ahora tengo estos problemas, es porque en la vida anterior o anteriores yo cometí errores, vale, lo acepto, pero... Um, pero, ¿por, por, por, ¿por qué? ¿Por qué no puedo um, ser mejor? Algo así le decía la chica. Y ella le dice: Es que en vidas pasadas eras otra persona, tenías otra, otra actitud, otra mentalidad. Ahora eres una persona distinta, con otras cualidades, con otras características. Y eso que se quedó ahí, ahora. Lo estás viviendo, pero también lo estás aprendiendo a transformar como parte de ese camino espiritual, porque otra, una cualidad muy importante del sufrimiento es que gracias a que sufrimos y que la pasamos mal, podemos tener compasión. Y compasión es una cualidad muy importante en la vida. Si, si, si nosotros no tuviéramos ese sufrimiento tan... Tan, tan seguido, pues entonces no seríamos capaces de sentir compasión por otro o estimar a otro y no, no tendríamos esa necesidad o ese deseo de quererle ayudar o por lo menos pedir por esa persona. Gracias a que nosotros, por ejemplo, nos hemos enfermado alguna vez en la vida, sabemos lo que es la enfermedad, lo desagradable que es estar resfriado y entonces, ay, pues ojalá se recupere pronto o le das un paracetamol o algo para poderle ayudar. Y eso es gracias a que hemos sufrido. Y, y también otra cualidad del sufrimiento es que gracias a que sufrimos, nuestro orgullo no los machaca el sufrimiento. Si no sufriéramos nada, entonces estaríamos por las nubes, que nadie nos toque, que nadie... Como cuando vemos a esas superestrellas que luego están... Todo el mundo, qué guapa, qué guapo, y qué famoso, y qué famoso. Y claro, ya luego no hay quien los aguante. Pues algo así también seríamos nosotros, porque estamos todavía aprendiendo a controlar esas emociones negativas. Por eso es lo importante. ¿Quieres preguntar algo, verdad? A ver, has comentado lo del el sufrimiento. ¿Vale? ¿Qué? Bueno, has comentado... Eh, el sufrimiento, que cuando nosotros sufrimos ahora es por consecuencias de, eh, de acciones pasadas. Que, pero eh, nos, es difícil sí. reconocer cuando estamos sufriendo, ahora porque me lo has comentado sí. tú, pero para mí el reconocer otra vez que estás pasando por la misma situación, ¿cómo? se alivia ese sufrimiento, uh -huh. se alivia ya diciendo, no, no, yo ya no soy la, la misma persona del pasado, ahora soy otra persona y nos cuesta mucho lo que es reconocer que estamos sufriendo, de hecho sí. las personas no queremos sufrir. No lo queremos, no queremos, normal, ni, el, ni la hormiguita que pasa por la mesa, nadie quiere sufrir. Pero entonces, eh, yo por un lado tal como tú nos estás comentando, estoy entendiendo parte del sufrimiento, vale, lo estoy entendiendo ahora, pero eh, ¿cómo puedo yo acoger el sufrimiento uh -huh. como una cosa positiva en mi vida, uh -huh. sufriendo cada vez menos, o sea, <laughs> claro, porque todo esto es para no, para dejar de sufrir. El hecho de reconocer el sufrimiento es no para Machacarte mal, más, qué mal estoy, cómo estoy sufriendo. No, 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 no. Es para, por un lado, entender por qué y también cuando entiendes por qué sufro, como lo dicen, pues cometí errores en el pasado y ahora están madurando. Yo a lo mejor le mentí a esa persona en vidas anteriores y ahora, por eso le toca ahora recibir la mentira. Pero eso es bueno porque entonces dices, ya. No voy entonces a mentir, no voy entonces a robar, porque a fin de cuentas eso me va a traer más sufrimiento. Y es ahí cuando tú ya empiezas a cortar con, con, esos, con ese sufrimiento. Empiezas ya a hacer algo, porque no, solo es, no es ser pasivo, sino reconocer es si vivo esta situación, es por un errores que cometí en mi vida pasada, entonces voy a estar más atento de no volver a cometerlas y así ya por eso te de, de, decía ya eres otra persona de alguna manera ya no eres la misma que cometió los errores ahora es alguien que trata de corregir su camino y entonces ahí ya trata, ya estás cortando con crear más causas de sufrimiento por un lado y por otro lado el hecho de aceptar como qué se la pone este ejemplo que a mí me gusta mucho el de la comida cuando tú estás cocinando y se te quema y te lo tienes que comer pues no puedes echarle la culpa a nadie más. Pones mala cara a ti solito, pero te lo comes. Te lo comes. Yo lo quemé, yo le puse mucha sal, pues ahora me aguanto y te lo comes. En cambio, si te lo hubiera hecho alguien más, pues sí, ya le dice, oye, se te pasó la sal. Se te Pero aquí, yo lo, yo lo hice, yo me lo como. Pues de eso se trata. Yo cometí mis errores, pues yo los tengo que aprender a, a aceptar. Y eso ya te ayuda a sufrir menos. Solo con eso ya sufres menos, porque está el caso del, del paciente que también lo pone el que está enfermo de cáncer. Y, y si está, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo me alimenté muy bien, nada más la está pasando peor la enfermedad que aquel que sabe aceptarla. Bueno, pues ya tengo esta enfermedad que puedo sacar de bueno de esta situación. Entonces ya, ya tienes dos herramientas para que el sufrimiento ya no sea ni tan intenso ni crear más sufrimiento y además te ayuda a algo que de verdad es muy importante compasión por los demás la compasión es una cualidad que todos tenemos compasión porque hasta cuando salen los en los en el YouTube que sale un animalito que le ayudó a otro animalito qué quiere decir que también hay compasión solamente hay que falta nosotros irla desarrollando más y también es verdad que cuando más estás atento del otro tu problema deja de ser tu fuente de atención y otra razón más para ya no sufrir tanto. Pero eso es una doble corriente, porque si tú estás más pendiente del otro que de ti misma, puede ser que tú te abandones por otra persona y eso no es positivo para ti. Pero tí. ¿cómo abandonarte? Decir, sí. Cuando dejo de, ves... de pensar en mí, dejo de comer... No, 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 es como una madre con un hijo. Una madre está viendo que está sufriendo su hijo, por ejemplo, en un hospital, uh -huh. ¿vale? Y se tira 48, 72 horas ah, sí. ahí al lado de una incubadora, por ejemplo, o de una cama o tal. Esa mujer está dejando su vida por su hijo. Eso es lo que yo estoy diciendo, que sí. tú estás ayudando, piensas que estás ayudando, a esa persona, pero tú te estás sí, sí. abandonando. Por eso hay que ser inteligentes. Arma, somos, somos seres inteligentes, entonces sabes que la mejor manera de ayudar es si tú estás sano, si tú estás bien. Entonces, si entre tú mejor puedas, por ejemplo, en ese caso de esa madre, si vaya a ir a comer, vaya a ir a dormir, pues entonces cuando el niño salga de la incubadora, va a poder ayudarle, va a poder cargarlo y cuidarlo pero si ella no come no bebe no nada pues entonces no le está sirviendo eso ni al niño ni a ella entonces hay que ser también somos seres inteligentes entonces también hay que pensar que todo tiene un, un cierto equilibrio es decir hasta en el caso de la mamá tengo claro le gustaría estar todo el tiempo ahí con el niño pero a veces tiene que ir a casa a comer y, y así ya puede estar mejor para ayudar al niño. Entonces, también usar el, el sentido común que tenemos como seres humanos. Entonces, luego, bueno, ya está claro la, la importancia de lo que es el... Bueno, el eh, el sufrimiento no es un tema que, les, que nos guste mucho tratarlo, pero es, un, es necesario porque entonces nos ayuda a ponernos las pilas, a buscar lo que sí que queremos, que es la felicidad. Y entonces, así como nos hemos cuestionado de dónde viene el sufrimiento, ahora sería de dónde viene la felicidad, qué origina la felicidad. Claro, hacer acciones buenas. ¿Y qué sería una acción buena? Pues evitar las malas es evitar la mala. Es verdad, <laughs> es totalmente cierto. Pues, o sea, sientes, ¿Evitar el, mentir? Sí, la que te sientes bien por dentro, ¿no? El... Bueno, puedes robar y sentirte bueno, muy bien también, por dentro. Volvemos otra vez a la mente, es tu mente. ¿no? La, ¿sí? la acción, lo que, lo que decimos al principio, la acción... Es verdad que hay acciones que por naturaleza son buenas o malas, pero lo que más va a determinar que esa acción sea buena o sea mala es la mente, la intención. Y si tu mente, por ejemplo, la intención es de, de bondad, de ayudar a otro, pues entonces es una acción buena. Bueno, el robar no lo es, aunque sea para ayudar a otro. De movimiento, ¿no? Después no que Exacto. Es Dicen, una acción buena es aquella que te va a traer un resultado bueno, tanto a corto como a largo plazo. Es decir, a, a las vidas futuras va a traer felicidad. Y, es, um, y a lo mejor, mejor hay acciones virtuosas que a corto plazo no, no traen mucho resultado positivo, no lo ves, pero a la largo plazo definitivamente va a traer resultado positivo. Porque cuando ves las acciones negativas son las que a corto plazo y a largo plazo te trae malestar. Pero también puede ser que a corto plazo te traiga un acierto bienestar, como por ejemplo robar. Sí, al, al, a corto plazo pues, me, me vino muy bien, pero a largo plazo, y cuando digo a largo plazo es a lo mejor no en esta vida, sino en las vidas futuras vas a pues, encontrarte con que te han robado, te han estafado, es consecuencia de que en alguna vida has robado. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. No, yo sigo entonces. Bueno, lo importante de ver qué trae felicidad y qué trae sufrimiento es para empezar a dirigir nuestras vidas, a, a actuar bien. Y, para, y para, para actuar bien hay que saber qué es lo que... Porque a fin de cuentas todos queremos ser buenas personas. A fin de cuentas todos queremos ser buenas personas, queremos um, ayudar. Por lo menos, al, a lo mejor no a la humanidad entera, pero sí por lo menos a, a, a los seres que yo quiero. Pero mi mente, aunque tiene es buena por su naturaleza, se describe como luminosa, conocedora, hay unas nubecitas que a veces interfieren. Y eso son lo que llamamos las emociones negativas. Pero el hecho de describirlas como nubes es muy bueno porque quiere decir que mi cielo es azul, es despejado, mi mente es despejada, buena, es naturaleza de luz, pero las nubecitas las están tapando. Y esas nubecitas hay que empezar a reconocerlas, que es lo que decíamos, el enfado, la envidia, el orgullo, el deseo, todas esas emociones negativas que son las que perturban nuestra mente. Y entonces es las que nos llevan a actuar. Por, por deseo, por deseo al dinero, a la riqueza, ¿cuántas negatividades no se cometen? Esa insatisfacción, ¿cuántas negatividades no se cometen? ¿Por el, el, el enfado o por los celos? Entonces, es primero hay que, hay que irlas conociendo estas emociones negativas de alguna manera no son desconocidas para nosotros, pero no las hemos visto con todo su detalle. Y es ahí donde es importante, que se la dice mucho, el estudio. El estudio es leer los textos, investigar acerca de qué son esas emociones negativas, porque entre más las conoces, esto es como, uh, esto es como cuando tú tienes un enemigo, una persona que te cae mal, entre más defectos le ves, más te, peor te cae. Entre más ves lo mal que habla, lo mal que hace las cosas, más rechazo le tienes. Pues de eso se trata con las emociones negativas. Entre más defectos le veas, más daño ves el que te provoca, pues más, más rechazo generas hacia ellos. Y, y ese rechazo, ese ver sus defectos, es a través del estudio el estudio, acompañado de la meditación, y es a donde lo que quería llegar con, con tu pregunta. Ver, cuando nosotros estamos bien, sí nos podemos plantear todos estos temas. pero cuando estamos sufriendo o cuando estamos con una emoción negativa, un, una envidia muy fuerte, o un enfado, o un deseo muy fuerte, pues se nos nubla la vista y, y, y nos gobierna esa emoción negativa. Pero es precisamente buscar esos estados de tranquilidad para volver a como regrabar información de que esas emociones negativas no me hacen bien. Porque hasta ahora muchas veces, no siempre, pero muchas veces las vemos como buenas. Si me enfado y si grito y si chillo, pues me van a hacer caso y ya todos los tengo controlados. O el deseo, ahora con la publicidad y todo eso, no, el deseo te lo incita más, en vez de controlarlo más, te lo incita más. Claro, a veces vemos esa emoción negativa como una cualidad, es, es que es mi personalidad, es que yo soy así, soy explosiva. Pero en realidad es ver esa emoción negativa, es que no es mí, no soy yo, esa emoción negativa no soy yo ni el enfado que pueda tener, ni el deseo que pueda tener, no soy yo, y es despegarnos de ese yo, es como es mi nubecita, porque no siempre está. A veces sí está y a veces no está. Entonces, como a veces sí y a veces no, es tan efímera, pues no soy yo y por lo tanto te lo no dejarte llevar por esa emoción negativa. Y ahí es donde la meditación nos ayuda, es, nos da ese espacio de serenidad, un poco de paz y donde podemos pensar todas esas cosas y, y en ese espacio de serenidad que es la meditación que te das la oportunidad de pensarlo con tranquilidad y volverlo a pensar y volverlo a pensar es una manera en la cual se te está grabando en tu mente y ese paso también es importante grabarlo porque si no lo empezamos a grabar eh, volvemos a caer porque es un hábito son hábitos que tenemos no sé desde cuántas vidas atrás entonces ahora hay que volver a desgravar para grabarnos otro buen hábito. Y en eso la meditación nos, nos ayuda. Y el estudio, porque como somos seres pensantes, entre más lo lees, más, lo lees, más sabes cómo verlo como negativo. Vale, pero tú has comentado de que una emoción negativa, ¿vale? No eres tú y entonces tú lo apartas. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Que en la mente... Ya sea una nube, una emoción sí. o un pensamiento, por más que lo quieras apartar, sí, a veces más se pronuncia y más está ahí. Y es imposible en muchos momentos. Como obsesivo. Sí, se vuelve obsesivo. Hay pensamientos que no, no paras. No ¿Por, para, ¿Por qué? No Porque para. vuelves a. sigues en el, en el mismo círculo. Es muy fácil decir, mira, yo no soy esta persona, esto es una emoción, yo te aparco aquí. Sí. Y continúo con lo mío. Sí. Pero de boca hacia afuera es perfecto. Uh -huh, uh -huh. Pero en la realidad, pues adiestrar la mente. Es mucho trabajo. Es cuesta. Claro. Entonces hay días en los cuales sí, sí lo puedes conseguir y hay otros días que cuando no lo consigues, ¿qué haces? ¿Cuentas del 1 <laughs> <uno> al 10? <diez? risa> esta, esta pregunta ya se la han hecho el ama. En las entrevistas que a veces hay, dice: Es que no, es que viene, viene, viene. Y puede ser con, con enfado, sí. puede ser también por el deseo. Estas dos son las principales. Hay algo que una persona es que no la puedo soltar, no puedo dejar de pensar en eso. Y entonces Geshe la dice: Vale, si no le, des más, no le des más fuerza, por lo menos, ponte a hacer otra cosa. Por, por ejemplo del el trabajo es que no tengo trabajo y está dando vueltas y vueltas y vueltas bueno ponte a hacer otra distrae tu propia mente con otra cosa ah, ponte a hacer otro trabajito o ponte a leer un libro ponte que no ese, no es mágico porque vuelve otra vez a aparecer pero córtalo no le des el espacio ni el porque muchas veces a los pensamientos aparece pero le damos más cuerda y dejamos que se queden ahí más rato, más rato, más rato. Y muchos con los del enfado. Es que me dijo esto y tenía que haberle contestado aquello y aquello y aquello. Va a venir, pero por lo menos ya no le des más cuerda. Déjalo pasar. Ese es el consejo que Geshe-la muchas veces ¿Un da. Un ejemplo de hoy mismo. Hoy mismo. Hay personas que cuando se enfadan lo exteriorizan. Sí. Bueno, pues yo me enfado y me callo. Yo soy Buda, pero Buda, puta, callado. ¿Vale? Te, puedo, te puedes creer que he estado... Pero, o sea, no, no soy consciente de ello. Una hora en silencio. Era mi enfado. Pero ya pueden haber mil personas alrededor. Una hora en silencio. Hasta que la persona que estaba a mi lado me ha dicho... ¿Estás bien? Pero, ¿cómo es posible que una situación así te la tomes así? una sí. hora de tu vida en silencio. Esa es, es una muy buena respuesta. ¿Por qué gastar una hora de tu vida en algo así? Y, y es un enfado. Y es, as, muy bueno. y es una tontería. Es muy bueno lo que has dicho porque a veces cuando pensamos en enfado es el que explota, pues el no. que contesta. Y a veces el enfado está bien agarradito aquí adentro. Está ahí. Y pum. Y le estás rumiando, rumeando O estás ahí. No, está, está adentro. Yo no, a lo mío. Tú, 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 pero está ahí. Mm. Y una clave del enfado es que es algo que el enfado cuando lo, de lo definen, porque muchas veces uno piensa enfado es cuando explotas o cuando ya pierdes el control. Pero enfado a veces puede ser más sutil de lo que creemos. Es cuando tu mente empieza a, a, a agitar, como un agua que empieza a agitarse, a agitarse. Y una vez que es agua ya se empieza a agitar mucho, cortarlo es difícil. Por eso cuando hablan de la paciencia, que es lo opuesto al enfado, que lo dice muy bien, tienes que practicarla antes de que te enfades. Es decir, esto es como estarte en algo. Entonces, antes de que suceda la situación, tú tienes que ver las desventajas del enfado, las ventajas de la paciencia y entonces, cuando notas que tu mente se empieza a alterar, ya sabes, no, me, no está bien, no me pero ver cómo eso te, lo que te dijo tu amiga fue muy bueno, cómo es eh, Enfado te está, te está dañando, como una hora de tu vida en esa cosa que no tiene sentido. ver lo absurdo que es, ve el palabras, daño. Sí. En cuatro palabras una hora de silencio en tu vida. Primero, muerto? Pero es muy bueno, pero es, es, no sirve de nada. Entonces ya lo cortas. Y cuando lo cortas ya estás practicando paciencia. Pero claro, necesitas a veces, necesitas primero entrenarte para que luego cuando se presente la situación puedas vencer. A lo mejor no del todo, pero un poquito, no sea una hora, sino solo cinco minutos. <laughs> y, y, y la manera de hacerlo es, pues, en, eh, primero en la, en la meditación o en el estudio, pero cuando hablamos de estudio no es simplemente memorizar cosas o, o leer, sino reflexionar reflexionar lo que estás leyendo, porque ella siempre nos dice los libros a fin de cuentas lo que se trata es de que sean un espejo para que puedas ver tu mente, puedas entender cómo es tu mente y puedas ver en qué dirección va tu mente, por eso es un espejo para tu mente, así como por las mañanas nos vemos al espejo a ver cómo estoy, también debemos de vernos en el espejo de los textos para ver cómo está mi mente. Y entrenarte significa Ver las desventajas del enfado, verlo, darle mucho, verlo por todas las, las posibilidades que tú te imaginas, cómo el, el enfado hace daño, cómo me hace daño, cómo me quita el tiempo, cómo me arruga la cara porque me enfado, cómo es algo que al final voy a romper una cosa que me gusta mucho. Ver todas las desventajas del enfado para que cuando notes que te vas a enfadar, dices, no, no, ya sé que esto me va a venir fatal y ya no le permites al enfado que no le das más espacio. Incluso aunque nos gana el enfado a veces, pero por lo menos ya no le das tanto tiempo de tu, de tu vida. De eso se trata. Y la meditación se trata también pues de que en ese estado de serenidad poder entenderlo. Porque algo también que has mencionado y me pareció muy interesante es que cuando estás bien lo ves, lo entiendes mejor. Pero cuando estás mal, no lo entiendes tanto. Por eso también Geshe-la, si, si es, han, escuch, bueno, han escuchado mucho sus enseñanzas, se darán cuenta que siempre dice, tú tranquilo. Tú trata de mantener tu mente lo más tranquilo, lo más feliz, lo mejor posible. Es bien importante ese consejo. Parece tan sencillo, tú trata de estar bien. Pero es muy importante, porque si uno realmente quiere Ayudar a otros, quiere actuar bien, quiere ser buena persona, es cuando tú estás tranquilo. Si estás, estás muy agobiado, estás muy estresado, muy alterado, pues con cual, cual, cualquier cosita te irritas y explotas y, y sabes, dice, es que incluso cuando tú piensas, ay, por esa tontería me enfadé, sabes que estás mal, que hay algo dentro de ti que no está bien. Por eso necesitas encontrar esa paz, esa tranquilidad, para que entonces puedas actuar como tú quieres actuar y puedas dominar tu mente como tú quieras dominar tu mente. Y una manera de, de, no, de encontrar esa tranquilidad es aprendiendo a no agobiarse tanto por las cosas. Es verdad, tenemos muchos problemas, dificultades, volvemos otra vez a los problemas, pero no darles más fuerza de lo que son, no darle más de nuestro tiempo. Y, y es ahí donde viene Shantideva, que también Gisela lo menciona mucho. Si hay algo que pueda hacer ante ese problema, pues bueno, entonces ¿para qué me preocupo? Y si es un problema que está fuera de mis manos resolverlo, pues también ¿para qué me preocupo? Entonces, no, esa despreocupación es para que no pasar de largo de todo, sino es para encontrar una paz mental. Y entre más paz mental puedas tener... Mejor persona puedes llegar a ser porque estás más en tus, en tus canales, más alerta, mejor disposición, mejor manera de actuar. Si estás muy agitado, te vas a encerrar. Además, la, eh, utilizar una palabra en tibetano que es muy descriptiva, que es pusutopo. Pusutopo significa, entre más te agobias, tu mente como que se cierra, se cierra, se cierra, se cierra. Y ya nada más piensas en mi problema, en mi situación. Y ya... Es esa razón de mente nos hace daño porque ya dejando, no ayudamos a los demás o lo que sea de eso, pero es esa razón me hace daño porque mi problema lo vuelve a mi centro del mundo y se vuelve mucho más grande de lo que realmente es. Y ya se me viene el mundo encima porque yo me cierro. Entonces es empezar a abrir tu mente. Abrir tu mente y una de las de las cosas que dice la, porque mucho, mucha gente le pregunta, es que estoy muy agobiada, tengo muchos estos problemas, y que ya no te preocupes, ¿cómo no me, me preocupa? Y ya le dicen, bueno, pues mira a las personas que tienen más problemas que tú. Nada más, mira, cuando ves el telediario y ves lo que pasa en otras partes del mundo, date cuenta que mi problema no es tan grave. Y ya cuando ves que tu problema no es tan grave, ya es, una, es un alivio y ya tu mente empieza a abrirse, es abrir la mente. Es verdad, hay otros que están sufriendo mucho, otros están peor, otros y no tienen nada que comer. Y ya eso te ayuda a dejar de centrarte tanto en ti y a cerrarte tanto en ti, en agobiarte tanto y hacerte, a fin de cuentas, hacerte daño a ti y a las personas que están cerca. Porque el problema es que no solamente nos... Nos, nos afectamos a nosotros, sino también la gente que nos rodea padece, las, le amargamos también la vida cuando estamos mal. Mm -hmm. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, o de las cosas que Geshe-la suele decir en las enseñanzas. ¿Mm? Yo tengo muchas historias, pero no sé. Bueno, el caso es que... No sé si, si quieren hacemos una pequeña meditación, Steve. Como quieres. Mm -hmm. ¿Os apetece? Mm -hmm. El experto en ese tema es Steve. Sticking de No con la <laughs> charla, ¿eh? Ah, sí, ya, yeah, ya. Yeah. Está muy bien, gracias. ¿no? Okay, pues sentamos cómodos con la espalda recta, conectamos con nuestro cuerpo. Observamos todas las sensaciones físicas del cuerpo, cómo fluye la energía. Intentamos relajarnos. Relajamos los músculos del cuello y los hombros. Relajamos los músculos de nuestra cara. Y con nuestra mente mandamos al orden al cuerpo de soltar, de relajar. Cuando relajamos bien en, en la postura correcta de meditación, es como si nuestro cuerpo era como una montaña inmovible, estable. Y ahora poco a poco. Empezamos a observar nuestra respiración, la duración de cada inhalación y cada exhalación. Notamos como el aire que entra es más fresquito que el aire que sale del cuerpo. Intentamos mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora, simplemente siguiendo la respiración. Y cuando vienen pensamientos o si escuchamos sonidos, simplemente lo vemos como nubes en el cielo y lo dejamos pasar. Y ahora vamos a cambiar el objeto de meditación por un objeto más sutil que va a ser la propia mente, nuestra experiencia. Todo aquí trata simplemente de observar todo lo que pasa por la mente: pensamientos, emociones, sensaciones. Sonidos, olores, recuerdos del pasado, fantasías del futuro, imágenes. Nuestra mente está cambiando momento a momento. Entonces simplemente lo miramos como si estuvimos sentados viendo la televisión. Estamos viendo nuestro canal interno. Ahora vamos a intentar mirar más allá que el contenido de nuestra mente, más allá que, que las imágenes proyectadas en la pantalla. Y ahora enfocamos en la pantalla en sí, que su naturaleza es luminosa, clara, limpia y pura. Y esta es nuestra verdadera naturaleza. Es en ese espacio, en ese pequeño hueco entre pensamientos, justo cuando cesa un pensamiento y antes de que viene otro, lo podemos ver no con nuestros ojos, pero lo podemos como saborear esa naturaleza, Que es como un cielo despejado, sin ninguna nube, un espacio sin límite, Esta es nuestra verdadera naturaleza. No somos los engaños. Y por esta razón es posible dejarles pasar. No tenemos que aferrarnos a ellos. Eso nos da muchísima espacio muchísima libertad podemos ser quien queremos ser podemos elegir qué emociones queremos seguir y cultivar y cuáles queremos frenar y eliminar Ahora si contemplamos nuestra situación actual, nuestra vida, vemos que no somos perfectos. Todavía tenemos una mente descontrolada. Todavía estamos bajo el control de los engaños. Y estamos creando acciones negativas. y a la vez experimentando sus resultados, sufrimiento. Cuando vemos esa realidad, no es para deprimirnos, es para que surge el deseo en nuestra mente de liberarnos, de salir de esta existencia cíclica. Y contemplando así, determinamos de evitar todo lo que podamos en nuestra vida, acciones negativas los que van a traer problemas, sufrimiento para nosotros y también para los demás. Y determinamos de sembrar semillas que van a traer como fruto lo que buscamos, felicidad, bienestar, tranquilidad para nosotros y también para los demás. Y para tener éxito en esta práctica es imprescindible subyugar nuestra mente, subyugar los engaños. Entonces ahora podemos determinarnos de ser muy atentos de lo que está pasando en nuestra mente, de poder reconocer el engaño cuando surge y también para recordar qué antídoto debemos aplicar. Si hacemos esto, podemos quedar contentos, estamos aprovechando nuestra vida. Y dedicamos la energía positiva de haber venido aquí, escuchado uh, consejos muy valorosos, valiosos. Dedicamos para que podemos seguir mejorando como personas, para que podamos beneficiar a los demás y dedicamos por la paz en el mundo y en las mentes de cada ser en este mundo. Y también dedicamos para la larga vida de todos nuestros maestros, para su santidad de Dalai Lama, Lama Zopur Rinpoche, para se Lamsam, y para que podamos poner sus enseñanzas en práctica. Gracias. Bueno, mañana meditación. Jueves, que uh, se la va a seguir descansando, entonces haremos una puya. No sé si la machopa o, o tara, ya veremos. Una ceremonia. Mm -hmm. Y fin de semana tenemos el curso anunciado de las ruedas de las armas afiladas con geshe Pero vamos a esperar hasta jueves para ver si geshe se encuentra mejor. Y, y vemos. Si no se hace el curso... Haremos algo seguro juntos el sábado por la mañana. ¿Ok? okay. Buenas noches. Buenas noches.